El caballo es fuerza, es vitalidad, es nobleza. Es un animal que representa la fuerza de lo masculino y al mismo tiempo la forma de lo femenino. Esfuerzo, entrega y libertad. Es como un espíritu indomable, digámoslo así. Sí, Rocinante. Un animal que evoca muchísima fantasía y hay muchos enigmas para el ser humano. Los caballos de fuerza, de pronto cuando uno está haciendo los estudios acerca del tipo de vehículo. No es casual que esa sea la unidad de medida. Para mí el caballo es el medio de transporte en la guerra efectivo para poder hacer un ataque contundente. En promedio, un humano camina entre 3 y 4 kilómetros por hora. Siempre el espacio está relacionado con el tiempo. El espacio es una categoría que, sin la cual sería imposible ser fuera del espacio. Es imposible también, al igual que el espacio, describir el ser por fuera del tiempo. A la luz de la teoría de la relatividad es uno de los hallazgos más sorprendentes, ¿no? Si me muevo a velocidades ya muy altas, velocidades ya relativistas, puedo ver que los espacios cambian. Pero ya a velocidades relativistas se pueden ver variaciones del tiempo y del espacio. Al introducirse esa fuente energética que es el caballo, ya puedo ir más lejos en un día. Si tenemos una manera más rápida de ir de un lugar a otro, estamos viajando al futuro, porque el que se va a pie es adelantado por el que va a caballo. Los límites que impone el caballo fueron los que nos llevaron a pensar cómo sería una estrategia, un desplazamiento de un ejército como Libertador con la caballería. Los caballos con los que ellos vienen subiendo son caballos llaneros. Un caballo de un tranco menor o una contextura menor, corpulencia menor, comparado con los caballos de aquí del altiplano. De esos caballos ninguno llegó a Xochitl. Cuando empiezan a subir, empieza a haber el proceso hipóxico, ¿sí? Que es la presión de oxígeno mucho más baja, lo que hace que el oxígeno pues no irrigue bien los tejidos, no lleve oxígeno a todos los tejidos, sobre todo a los musculares, ¿sí? Y pues son caballos que se empiezan a fatigar. Al pasar animales que vienen del llano, de un clima diferente, y atravesar el páramo, pues allí Bolívar va a ver que va a haber una dificultad y que los caballos se pueden enfermar, y eso lógicamente le va a retardar el movimiento de las tropas. Había que llegar a una parte del altiplano donde se tendría información logística de caballos que se encontraban en haciendas en Boyacá. Es muy probable que esos caballos hayan sido tomados del altiplano y llevados a un punto abajo del páramo de Pisba, hacia la población de Pisba, y en esos caballos frescos hayan llegado a la parte final. La hazaña más grande y más definitiva fue haber pasado el páramo de Pisba. En el centro del altiplano está el río Chicamocha. Entonces ellos llegan por la parte de Xochitl y pasan al otro lado debido a que el ejército español realista está de la margen derecha del río Chicamocha, es decir, en los lados de Sogamoso y hacia el lado de Labranza Grande, Sogamoso y Tibasosa y Isa. Ellos están en Xochitl, ellos siguen todavía por la margen derecha del río Chicamocha y está la parte aquí del Tópaga, cerca de Monguí, ¿cierto? En donde se dan unas refriegas, básicamente, pero luego de esas refriegas ellos se pasan al otro lado del río Chicamocha, a la margen izquierda, y se van a lo que son los corrales de Bolsa. Es muy probable la hipótesis de que sea estratégicamente la batalla de Pantano de Vargas por el control del camino más corto para llegar a Tunja y al puente de Boyacá. De los caballos de Zotaquirá, que estaban del lado izquierdo, de la margen del río Chicamocha, llegan y con esos caballos pasan el río Chicamocha y viene el encuentro de Pantano de Vargas. Pantano de Vargas era un lago
que subía de nivel freático de acuerdo a las épocas de lluvia. La parte que nosotros creemos desde la perspectiva de los caballos fundamental es que la margen derecha del río Chicamocha es la que tiene el camino más corto para llegar desde los lados de Paipa al pantano de Vargas a Tumo, comparado con la margen izquierda. Luego el río Chicamocha fue una masa de agua bastante grande y bastante amplia para definir los tiempos y las formas en que fue atravesado por un grupo de caballistas, un grupo de llaneros a caballo, que resultó un obstáculo supremamente definitorio. Porque el río da una especie de curva, viéndolo de sur a norte, da una especie de curva que se llega hacia la izquierda, hacia el occidente, y luego vuelve otra vez hacia el oriente. Entonces, allí hay un camino más largo, porque no vas a estar pasando el río con los caballos cada rato. Entonces, como los realistas están del lado de la margen derecha, del lado de lo que es Pantano de Vargas, la Hacienda del Salitre, ¿cierto? Y los patriotas de este lado, entonces hay un encuentro en Pantano de Vargas, en donde el ejército patriota decide pasar el río Chicamocha. Se da la batalla al Pantano de Vargas y saca a los realistas control de territorio ya hacia Tunja, del camino a Tuno, hacia la margen izquierda del río. El que ocupa terrenos estratégicos tiene ventaja sobre el enemigo. Y yo lo veo ese movimiento como un movimiento rápido, un movimiento de agilidad y de ganar terreno en el campo de combate. Y Bolívar veía desde el Alto de Bolívar, que llaman hoy, la eminente llegada de las huestes enemigas. Él alcanzó a gritar que todo estaba perdido porque no podía retirarse. Atrás estaba una masa de agua fuerte que se llamaba el río Chicamocha. Por eso el río Chicamocha definió en gran medida lo que fueron las condiciones de esa batalla. Hipotéticamente, el encuentro del Pantano de Vargas no es que se estuviera pensando que se iban a encontrar allí. Entonces, es muy probable que los desplazamientos de ambos ejércitos coincidieran en un punto, ¿sí? En un punto inevitable, ¿de acuerdo? Inevitable. La hipótesis es que ese punto era clave por la cuestión de la distancia. Bolívar vio que la intención del ejército español era tapar el camino hacia Santa Fe. Barreiros quería también retardar el paso del ejército libertador. Esto de destacar bastante los caballos no implica desconocer la fortaleza y la determinación también de la infantería, claro. Que no la miramos por sus limitaciones, por lo que te decía que los desplazamientos de la infantería son más cortos que los de caballo. Resuelto el Pantano de Vargas, la hipótesis se comprueba. El ejército patriota queda del lado de la margen derecha del río Chicamocha y los españoles quedan del lado izquierdo. El camino, la distancia más corta para llegar a Tuno está por la margen derecha y ahí quedó ubicado Bolívar Santa Fe. En ese momento la premura de Bolívar era adelantarse a Santa Fe. Y la premura de los españoles era también tapar el camino hacia Santa Fe, porque ellos estaban esperando refuerzos y venían muy maltrechos después de la batalla del Pantano. Y despeja el camino a Santa Fe, pero importantísimo, al puente de Boyacá. En donde el río Teatinos, que no era el pequeño río que hoy conocemos,
sino era un río de bastante dimensión, muy grande. Allí era en donde era más fácil atravesarlo. Es tan importante ese paso y tan único que el ejército realista va por los lados de Cómbita, va por la margen izquierda de Chicamocha, va por detrás de San Lázaro, y usted mira en un mapa ese desplazamiento, es un desplazamiento mucho más largo que el desplazamiento directo. Entonces, Bolívar, al observar que el ejército de Barreiros se había acantonado allí en espera de recuperarse de sus heridos, de todas las bajas de Quetuna, Santano de Vargas, se demoró ahí, como que tomó un respiro, y Bolívar, que lo estaba observando y vio que estaba maltrecho, era la oportunidad de rematarlo. Militar no ataca y después piensa. Siempre utiliza la inteligencia, utiliza la exploración, utiliza en ese caso la información, como está organizado el enemigo, y posteriormente lanza la infantería. Es el primer movimiento que hace. Posteriormente, si la infantería no le da el resultado que quiere, lanza la artillería. Fuegos de artillería, que son fuegos de ablandamiento, para poder de último lanzar la caballería, que es prácticamente el arma contundente que tiene el ejército en ese momento para poder lograr el objetivo. Ese lugar fue muy interesante porque ya el enemigo estaba totalmente derrotado y diezmado. El ejército español se entregó y ahí se selló la independencia. Hay un relato muy interesante de un hacendado de la sabana de Bogotá que vio un hombre con un caballo caminando y agarrado el caballo, llevaba el caballo, y iba caminando solo. Y él lo ve y ve un hombre ahí como desarrapado, como triste, como raro, y ve por qué no va a caballo, por qué va caminando, ¿cierto? Y va solo, además, solo, ¿no? Y él ve ese tipo raro y se le acerca y habla y conversa con él y se da cuenta o confirma que es Simón Bolívar. Esa percepción yo la identifico como la soledad del vencedor.